¿Qué tal? De nuevo, reciban un saludo en nombre de todos los profesionales que estamos haciendo este programa que nos ilusiona y nos hace también, bueno, pues sentirnos con esa cuota de responsabilidad especial. Estamos propiciando un debate entre los representantes de las formaciones políticas que tienen, como digo, pues presencia directa en el Pleno, representando a los ciudadanos y ciudadanas de Almonte, y por tanto, pues es un lugar ideal para que nos expongan y saquemos nosotros nuestras propias conclusiones acerca de esas decisiones que se van tomando en los órganos, como puede ser el Pleno. Tuvimos dos plenos la pasada semana. Comentaba con anterioridad que íbamos a hablar del Pleno Extraordinario del jueves. Bueno, un plan de ajuste importante. Hay que decir que durante la semana pasada, aquí en Doñana Comunicación, recibimos la solicitud del concejal de Economía y Hacienda de participar en el programa, también de la alcaldesa de Almonte, y también se habló algo, y hoy tenemos, sin embargo, pues un formato diferente, un formato en el que vamos a entrar, como digo, en coloquio y en debate. Azucena León, si le parece, la primera exposición. Vale, pues efectivamente, en el Pleno Extraordinario se convoca para plantear un nuevo plan de ajuste que pueda afrontar una serie de sentencias judiciales que condenan al ayuntamiento a unos pagos muy importantes que ascienden a por encima de 14 millones de euros, de 16, y evidentemente son sentencias que no se pueden prever en el presupuesto porque no se sabía qué iba a pasar con ellas, aunque se pudiera intuir, y que ahora pues están fuera de lo presupuestado, de lo previsto, y necesitan de esta inclusión en ese préstamo que le pedimos al Estado para poder hacer frente a las obligaciones de pago que se le imponen al ayuntamiento. ¿Qué viene a suponer esto? Pues una obligación, como cualquier padre de familia, de abordar los pagos que tienes de manera obligada. Pero ¿qué ocurre? Que estos pagos se tendrían que haber hecho, muchos de ellos, se tendrían que haber hecho en los momentos en los que estaban en ejecución normal, ¿no? Sentencias como la empresa La Fuentezuela, que es una empresa que hace unos trabajos en un proyecto de un polígono y que hace unos trabajos y quiere cobrar. Lo normal en cualquier casa de familia es que se hubiera pagado. No se ha hecho, han tenido que ir a pleito y tenemos ahí 200.000 euros con eso. Deudas a Urbaser, a la empresa de la basura, que no se han abordado y que están ahí, otra sentencia de casi 5 millones. Préstamos en el banco del BBVA que se piden. Todo esto hablo de la legislatura pasada. O sea, estamos hablando que entre 2011 y 2015 se generan todas estas deudas que no se pagan, se dejan de pagar alegremente, y que ahora, bueno, pues la gente se tiene que meter en pleitos y que tenemos que abordar desde el ayuntamiento con la cordura que supone un equipo de gestión, un equipo de gobierno que está abordando el tema económico, intentando limpiar toda esa basura y toda esa morralla que se había quedado en las cuentas municipales. 6.700.000 euros del BBVA y la deuda del campo de golf, que son unos 3.300.000 euros, que viene a ser lo que faltaba, menos de 2 millones de euros que faltaba por pagar cuando se va el equipo de gobierno socialista en 2011, más 1.300.000 euros que se suma de intereses por no haberlo pagado en su momento, y que nos podíamos haber ahorrado si no hubiéramos ido al Tribunal Supremo a recurrir, porque justo antes de entrar a recurrir había un acuerdo más o menos hablado de renunciar a esos intereses. Por tanto, una situación que nos ayuda, que nos obliga a pedir ese préstamo y a decir cómo lo vamos a pagar, que va a ser sencillamente buscando los impuestos que la gente no ha pagado, la justicia tributaria, en absoluto subida de impuestos, ni nuevos impuestos, ni nada de eso. Recaudación normal y corriente. Eso lo demostraré yo luego con documentos. Al hilo de lo que ha dicho mi compañera del Partido Socialista, que ha hablado, dice, la basura habría que limpiarla, bueno, más bien habría que limpiarla del municipio, porque estamos de basura todos los ciudadanos hasta aquí, en todo el término municipal, ¿no? Y eso tampoco creo yo que tendrá la culpa el Partido Popular, porque claro, ya lo he dicho antes en mi primera intervención y ya entro de lleno en la cuestión, ¿no? Es que no, aquí no se trata de estar continuamente echándole la culpa al Partido Popular, es que ustedes no pueden estar todos los tres años echándole la culpa al Partido Popular de todo. Ustedes tienen las excusas como un mal estudiante. No, miren ustedes. Ustedes tienen que afrontar una gestión y la están afrontando mal, no, pésimamente mal, y luego lo veremos con el préstamo y a dónde nos va a llevar esto con 14 millones y medio de euros.
Yo sé que ustedes salieron en tromba, la señora alcaldesa vino aquí al programa, se pegó 58 minutos vendiendo su libro, el concejal de Economía también se pegó aquí 35 minutos vendiendo su libro, y claro, ni un solo atisbo de humildad y decir, bueno, pues nosotros también nos hemos equivocado. Miren ustedes, señores, aquí de lo que se trata es hablar del origen, el origen de la deuda. Porque volvemos a hablar siempre de lo mismo, del periodo del 2011 al 2015. Nosotros nos encontramos deuda, cajones con facturas sin pagar, y siempre digo lo mismo en los plenos. Como ellos hablan del pasado, pues yo hablo del 2011 al 2015 y seguiremos así en los 7 plenos que quedan. Yo demostré con documentos, que sigo diciendo que todos los ciudadanos pueden acudir a las oficinas del Partido Popular, cómo el Partido Socialista desprecia el dinero público y lo utiliza para pelotazos urbanísticos y para machacar a todos los ciudadanos a impuestos. Lo demostré en Avantur con la empresa Inning El Tomillar desde el principio, desde el año 2007 hasta la finalización de su gobierno, con ese famoso polígono industrial que se iba a hacer en la carretera de Rociana, que el compañero José María también tuvo alguna intervención, y que se dilapidó el dinero de una manera escandalosa, de una manera escandalosa. Le compra el polígono industrial una empresa, primero el ayuntamiento hace un trato con los parcelistas, automáticamente se queda con esa parcela y empieza a especular con una empresa de Sevilla. A los pocos meses esa empresa de Sevilla la compra por 2.400.000 euros. Y curiosamente, a los pocos meses de esa operación, se lo vuelve a comprar el ayuntamiento por 500.000 euros más, con casi 3 millones. Y el ayuntamiento, evidentemente, como no tenía dinero, tuvo que pedir al BBVA, ese dinero, 1.800.000, más el resto pagado a esa empresa de Sevilla con parcela. Después vino lo de la Fuentezuela, que se le ordenó desbrozar aquello por 300.000 euros más IVA. Y después ya lo de la creación del campo de gol, lo del famoso polígono industrial Matrix, y eso es una ruina. Y de aquellos barros, esto es lodo. Evidentemente no se pudieron afrontar porque los cajones estaban vacíos y no había dinero. Bueno, esto a lo que asistimos en los plenos, lamento que ya Manuel avance, que es lo que vamos a asistir en los próximos plenos, que es el y tú más, que ya estamos acostumbrados, ¿no? La realidad es que, en palabras del propio concejal, el ayuntamiento está barajando una deuda de en torno a 70 millones de euros. Resulta curioso que con 70 millones de euros de deuda, 26 que se nos encajan en este tipo de sentencia que acaba de anunciar Azucena, se ponga el foco en 1,3 millones de euros de intereses por la sentencia del campo de golf. Y resulta curioso porque, primero, nunca ningún concejal de la oposición ha tenido delante la prueba de que había un convenio con los propietarios renunciando a esos intereses, y además sí ha tenido la palabra de alguno de estos propietarios diciendo que no estaban dispuestos a renunciar a esos intereses, con lo cual estamos hablando de política ficción. Nadie sabe dónde está ese documento ni hay pruebas de que eso exista. No nos iban a perdonar la deuda ni nos la van a perdonar ahora. Sí es verdad que no se puede estar permanentemente quitándose la responsabilidad, y hay responsabilidad en muchas cosas. Este plan de ajuste, que incrementa sustancialmente la deuda, no se alimenta solo de deuda del Partido Popular. De los millones que se le deben y de los intereses que se le deben al BBVA son de 2015 a 2018. 3 años del Partido Popular, 3 años del Partido Socialista. Y los intereses no han parado en los primeros 3 años ni en los segundos 3 años. Tampoco se puede decir que no se tiene responsabilidad cuando se recibe un campo de golf en funcionamiento y se entrega un patatal como el que tenemos ahora mismo. Eso también es responsabilidad de quien lo ha recibido en condiciones y lo va a entregar hecho un patatal. Tampoco es responsabilidad, porque no es cierto de que el tribunal se haya pronunciado en esta última inadmisión sobre el fondo de la cuestión, simplemente no lo ha admitido a trámite. Y además, desde el equipo de gobierno no se ha ido en ningún caso al Tribunal Constitucional para que de verdad se ponga claramente quién llevaba la razón en sentencias que han sido contradictorias, y que esa era la base del recurso que se puso encima de la mesa. Entonces, no podemos estar permanentemente obviando la responsabilidad propia, porque no sabemos qué hubiera ocurrido si eso hubiera ido al Tribunal Constitucional, y tampoco se ha dicho de que los propios técnicos municipales dijeron que no tenían capacidad de enfrentarse a ese recurso en el tiempo que disponían para ello en ese momento. Creo que no es cierto que este... Vamos a ver.
La diferencia de los datos que yo aporto no es y tú más de lo que hace. Yo lo que estoy tratando de poner aquí encima de la mesa es la diferencia de gestión. El Partido Popular en los 4 años anteriores lo que hizo fue dejar de pagar sus obligaciones. Por supuesto, el Partido Socialista ahora y todos los gobiernos que estén van a necesitar financiación y van a generar intereses, pero abordas los plazos que te comprometes, como en cualquier casa, como en cualquier contrato, ¿no? Tú abordas los plazos en los que te comprometes y si adquieres, cuando tú llegas tienes compromisos de pago de otra legislatura, pues son compromisos de pago del ayuntamiento y te toca pagarlos. Después los discutes donde quieras y te lo devolverán si era que no. Pero la diferencia está en que ellos han dejado de manera, creo que muy poco deseable, han dejado de pagar y nosotros no hemos hecho eso, no hemos dejado de pagar, seguimos funcionando con financiación como tiene que ser, como es justo este plan de ajuste. La bajada de impuestos del Partido Socialista, que fue hace unos meses, está clara, está ahí, es una cosa objetiva. Ahora mismo lo que se plantea es que vamos a buscar la manera de abordar esta nueva este nuevo plan de ajuste con una intentando poner una realidad tributaria encima de la mesa. El dinero no está dilapidado, el dinero lo ha dilapidado, siento de insistir tanto con el PP, cuando se ha puesto todo en cuestión, toda la gestión que se venía haciendo, todos los puestos se han puesto encima de los juzgados, se han parado, se han seguido acumulando intereses. Ese dinero de intereses sí es dinero tirado. Hay una cuenta muy clara del campo de golf. Insisto, nos gustará más o menos la compra, pero que faltaban 2 millones de euros por pagar en dinero, menos de 2 millones de euros. Ahora, si esos 2 millones de euros se hubieran pagado, tendríamos un campo de golf abierto, pagado y un patrimonio municipal para nosotros. Entonces, el PP es especialista en hacer una novela negra, como ha hecho ahora mismo el relato del polígono industrial Camino Alto, una novela negra que ellos cogen de dos papeles así, montan una novela, que ya lo hicieron en todas las demandas judiciales antes, y la habéis perdido. O sea que este tema del campo del polígono Camino Alto, que también hay una deuda de esa, habéis ido al juzgado por lo penal, habéis ido al juzgado con el contencioso y habéis perdido todo. No lo cuestiones más. Hay que pagarlo. ¿Qué proponéis? Hay sentencias judiciales que se hacen. Hay que pagarlas, ¿no? Es que no hay mucha discusión en eso. No se trata de dejar de hacer venta ni de no asumir. Asumir, por supuesto, asumir todo tipo de responsabilidad en lo que se va generando. Pero siempre de manera consecuente y pagando y haciendo las cosas como hay que hacerlas. Yo entiendo que la concejala del Partido Socialista diga que es una novela negra porque ella tenía responsabilidades y ha tenido responsabilidades de gobierno. Usted ha sido concejala en los años de la bonanza y de la dilapidación del dinero público y yo entiendo que usted desacredite. Ahí están los documentos. Ya han venido varios ciudadanos a verlo. Ahí están los documentos. Mire usted, yo voy a entrar. Sí, pero los documentos de cómo ustedes han especulado, por ejemplo, con Aventura. Ahora después entraré a hablar del campo de gol también, que es un tema muy recurrido por ustedes. Curiosamente, ya lo dije yo en el pleno, ¿no? Nosotros en el campo de golf, nosotros vimos, no nos negábamos a que hubiera un campo de golf, por supuesto, porque nosotros estamos a favor de diversificar el turismo Matalascaña y queremos que haya un campo de golf. Nosotros de lo que estábamos en contra es de cómo se gestionó esa compra. Y ellos lo saben porque ahí fue una especulación pura y dura. Un órgano independiente, como es un juzgado de La Palma, ordenó la investigación por parte de una empresa auditora y esa empresa llegó a las conclusiones, que ya las he enseñado aquí en un programa de televisión, no es una novela negra, que el campo de gol estaba valorado, todos esos terrenos, en 2.300.000 euros. Y sin embargo, estos señores, los de las novelas negras, los de dilapidar de esa manera tan escandalosa el dinero, pues pagaron 7 millones y medio de euros por esa compra. Pero no solo eso, el Consejo Consultivo nos dio la razón, porque eso es una verdad, ¿no? Nos dio la razón, ¿no? Y no solo eso, es que el juzgado de La Palma nos dio la razón, porque eso también es una verdad. Y no solo eso, en Huelva, en la audiencia también nos dio la razón. Pero curiosamente, cuando nos salimos del gobierno, pues claro, ¿qué pasó? La señora alcaldesa dijo que no iba a gastar ni un solo euro de los ciudadanos de Almonte en cuestiones judiciales. Evidentemente, me lo estás diciendo blanco y en botella, la defensa que iba a hacer era nula. Perdimos el juicio. Pero una cuestión, hablando del tema de Urbaser, de novelas negras y demás, ¿no?, que dice la portavoz del Grupo Socialista, el tema de Urbaser. Aquí tengo, por ejemplo, del juzgado de lo contencioso administrativo número de Huelva, ¿vale?
en fase de ejecución 877. El 30 de julio del año 2010 se interpuso el recurso contencioso administrativo por la entidad Urbaser Sociedad Anónima en reclamación de cantidad contra el Ayuntamiento de Almonte por los importes 2.635.088 de principal más 286.000 de intereses. Esto es del 30 de julio del 2010, señores. Esto deuda que esto que no lo pagó el Partido Popular, la generaron ustedes porque ustedes no pagaron en vuestro gobierno anterior, porque estaban hasta las trancas, arruinados con ese mundo matriz. Y termino. Usted aquí en este programa de televisión ha dicho aquí, porque yo lo he escuchado, que es que el Partido Popular lo único que hacía era lo único que ha hecho es cerrar museos. Siete. La señora alcaldesa dijo en Condavisión que, hombre, Almonte quizás con uno le hubiera llegado. Claro, usted lo que hacía era abrir museos y dilapidar dinero. Y aquí está la deuda de Urbaser que ustedes generaron. En definitiva, ahora lo que tenemos que hacernos es enfrentarnos. El concejal de Hacienda decía en el Pleno que ellos habían evitado el dar patadas para adelante. Nosotros hemos votado en contra de este plan de ajuste porque entendemos que es dar otra patada adelante. Y claramente lo vamos a ver cuando en 2022 más del 15% del presupuesto tenga que salir en un solo pago para pagar intereses y para pagar la amortización de estos préstamos que estamos pagando. 6 millones de euros que van a tener que salir de golpe de una tesorería municipal. Eso no lo aguanta ninguna tesorería municipal. En 2022 veremos los efectos de esta política. Tampoco se ha dejado de pagar. Antes planteaba que los créditos se pagan desde el año 2012 al 2018 y en 2015, que entró el Partido Popular, dejó de pagar también, o sea, entró el Partido Socialista, dejó de pagar también los intereses del BBVA. Pero además, la deuda está creciendo. La deuda en 2015, después de haber hecho en 2012 un pago a proveedores millonario a Urbaser, en 2015 era de 3,5 millones y en 2017, a finales de 2017, estamos en 5 millones y pico otra vez de deuda a Urbaser. Esas son deudas que van a ir saliendo y que se ha negado a poner de manera transparente, negro sobre blanco, del Partido Socialista, cuando se ha opuesto sistemáticamente a poner en marcha la auditoría que se aprobó por unanimidad en el Pleno. Si esa auditoría la tuviéramos encima de la mesa, estaríamos hablando con cierta transparencia. Nosotros no creemos, no le damos ninguna credibilidad al equipo de gobierno ni a los planes. Primero, porque faltan permanentemente a su palabra. Y segundo, porque estamos hartos de comprobar la falsedad de los documentos. No se puede plantear que hemos tenido 10 años, 40 millones de euros de superávit en los presupuestos. Eso es imposible si tenemos la deuda que tenemos y hemos dejado de pagar todo lo que hemos dejado de pagar. Se hinchan permanentemente los presupuestos, se ponen que se van a vender 2,5 millones de parcelas y no se vende ni una parcela, se pone que se van a cobrar no sé cuántos millones en multas, no se cobran las multas. Entonces, al final estamos creando política ficción, presupuesto ficción, que no hay quien se los crea. Y además se sigue despilfarrando. No se puede entender que una obra que nadie ha pedido, como la obra de la plaza, nos vaya a costar 1 millón de euros y el montacarga de la plaza de abasto lleve meses y meses sin poderlo usar los trabajadores que están allí trabajando. Eso, nuevamente, es despilfarro. Y otra actitud más es la de renunciar permanentemente y negarse a poner en marcha las medidas que desde la oposición se le aportan para solucionar distintos problemas, o sea, con las que nunca cuenta el equipo de gobierno ni el Partido Socialista. Bueno, vamos a recapitular. Hay mucho de qué hablar. Hay tres turnos todavía para los tres portavoces de los distintos partidos políticos que se encuentran con nosotros aquí en este plató de Doñana Comunicación. La pausa para la publicidad. Hablábamos, por ejemplo, bueno, de parte de Azucena León, el interés por parte del Partido Socialista de hablar del campo de golf, por parte de Manuel Ángel Fernández también, de hablar de las cuatro mociones presentadas por el Grupo Municipal del Partido Popular y también el deseo de hablar sobre el doble por parte de Manuel Simón como representante de Mesa Convergencia. Así que hay varios temas sobre la mesa. Queremos, por supuesto, que el debate pues sea rico, pero ayude también a los vecinos a sacar sus conclusiones. Así que, pues con esos temas, más los que ustedes quieran y sabiendo que nos quedan tres turnos, vamos a publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.